yo creo que llenó nuestras expectativas y la de todos. Honestamente no esperábamos que fuera tanta la gente que viniera hasta Mérida. Sobre todo lo que queríamos era hacer un lugar con más amplitud. Me parece un buen formato. Muchos congresistas, porcicultores, médicos veterinarios, excelentes pláticas. Sobre todo la en sanidad, administración, nutrición. Finalmente el AMBEC es un gran foro. Pues creemos que es un muy buen evento aquí, ¿no? Este tipo de eventos siempre atraen a mucha gente. Y ahorita hace rato nos notificaron que van 1780 inscritos. Estamos encantados de estar aquí. Y yo creo que todos salieron contentos. Y para nosotros fue bueno, ¿sí? Muy bueno, puedo decirlo. Pero sí, sobre todo nos dio mucho gusto que la industria y los congresistas han estado a gusto. Y creo que es un evento muy productivo. Pero la verdad, excelente. Y Mérida ha sido muy cálido con nosotros. Yo creo que es un éxito este congreso. Y Agroconstrucciones felicita fuertemente a nuestro director hoy de AMBEC, Vicente Casillas. La porcicultura nacional requiere, como en otros sectores pecuarios, la profesionalización, actualización y el desarrollo de foros continuos que aporten a la necesidad de médicos veterinarios especialistas en cerdos completamente capacitados. Y AMBEC dejó en claro que año con año se suman a las tendencias de producción que exigen mayor sanidad en las explotaciones. Todo eso tenemos que darle seguimiento durante todo este año y decir el siguiente año, a ver, ¿qué es lo que vimos durante este año? ¿Qué respuesta tuvimos de autoridades? Por lo tanto, estar cerca de los técnicos es muy importante. Con más de 40 ponencias focalizadas, 6 de ellas magistrales y el desarrollo de 8 talleres, el objetivo de la gestión presidencial de AMBEC, que inició el año pasado, es el trabajo en conjunto. Es fundamental porque si no hay este soporte de las universidades, de los institutos y de los individuos que son los que saben y resuelven los problemas, pues no podría avanzar la producción de proteína animal de México. Yo creo que es tiempo de que tenemos que empezar a trabajar más estrechamente con en relación con el sector salud. Con un homenaje a la doctora María Elena Trujillo, el Congreso AMBEC de este año relució gracias sí a la sede, sí a los temas presentados, sí a la organización, pero más que nada lo hizo al dejarse ver el compromiso de trabajo institucional en sinergia que avanza para potenciar la actividad porcícola nacional. Hay muchos retos aquí en México. El tema de bienestar animal es muy importante en el caso de los cerdos. Entonces, yo creo que para AMBEC es muy, muy importante estar presente. El tema de las excretas y manejo de las excretas. Opinando y trabajando para un bien para México. Pero principalmente, pues que la política pública no se convierta en un obstáculo para la llegada de inversión. Con una proyección de crecimiento para este año de 3.5% para la porcicultura nacional. El sector porcícola de México yo creo que será uno de los grandes ganadores en estos próximos años. Esto impulsado por el trabajo de los médicos veterinarios, la industria, los trabajos de logística, la producción tecnificada, el movimiento de granos, oleaginosas y la actividad conjunta que hacen las plantas procesadoras, las explotaciones y los obradores. El sector, te aseguro que irá a crecer 30%. No tengo la menor duda. Este año definitivamente ha sido de los que más ha destacado este evento cumbre de los médicos veterinarios especialistas en cerdos en todo el país. Estamos muy contentos todos, la verdad. Los dejamos con el mensaje final del presidente de la asociación, quien invita a todos los encargados de producción de los más de 900,000 vientres que se encuentran operando en el país a estar al pendiente de lo que la AMBEC ofrezca en temas de actualización. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Agradecerles a todos y decirles que AMBEC está para estar a la vanguardia y fortalecernos todos.